Buenas tardes, buenas noches, de buenos días, depende de dónde se estén conectando. Bienvenidos a Centroamérica Cuenta, en este espacio virtual donde por los últimos 2 años hemos tenido charlas entre autores centroamericanos y autores españoles en el contexto de 1030, que fue un trabajo que hizo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, para poder darle exposición a autores españoles, y nosotros tomamos ventaja de esto para poder conversar entre ellos y autores centroamericanos. Este día, en esta conversación, yo quiero darle la bienvenida a Alexandra Ortiz Wellner, que es nuestra gran amiga y colaboradora, miembro del Consejo Consultivo de Centroamérica Cuenta, pero además parte vital de Centroamérica y las literaturas centroamericanas y de todo y lo que acontece. Además de ser una gran estudiosa, ahora reside en Costa Rica y es profesora de la Universidad de Costa Rica. También queremos darle la bienvenida a Irene Solá, o Solá, no estoy clara cómo se pronuncia, perdón, Irene. Solar. Solá, perfecto. Escritora y artista visual. De Barcelona. Ella se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y tiene un máster en literatura, cine y cultura visual por la Universidad de Sussex. Su segunda novela, Canto, yo y la montaña baila, publicada por Anagrama en catalán y castellano, obtuvo en 2019 el premio Libres Anagrama de Novela, y también una serie de otros premios. Ella ha sido una autora destacada y también forma parte de esta antología de IT30. Ha sido escritora residente en diversas casas y en diversas residencias literarias. Y esta vez va a conversar con el escritor costarricense puertorriqueño, pero que en Centroamérica no los hablamos siempre como propio, Carlos Fonseca Suárez, quien nació en Costa Rica en 1987. Ha sido seleccionado por la lista del Hay Festival Bogotá 39 y por la más reciente lista de la revista literaria Granta, en su, valga la redundancia, más reciente edición. Tiene 3 novelas publicadas por Anagrama. La primera ha sido Coronel Lágrimas. Luego tiene, y siendo su última novela, ay, perdón, 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 Carlos, se me fue, Austral, que es reciente, la más reciente novela también publicada por Anagrama. Y bueno, ellos van a conversar con Alexandra. Los dejo aquí porque la conversación es para que ustedes la disfruten con ellos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a AECID por este encuentro, de propiciar este encuentro de conversaciones entre autores centroamericanos y autores españoles de esta más reciente selección. Y estén pendientes de la programación de Centroamérica Cuenta, cuya próxima edición presencial va a ser en Madrid del 19 al 24 de septiembre, en la cual Carlos Fonseca también va a participar de una serie de conversaciones en Casa de América. Y nos vemos en las siguientes conversaciones virtuales o presenciales. Gracias, Alexandra. Gracias, Carlos. Gracias, Irene. Y bienvenidos todos. Muchas gracias, Claudia, como siempre, por recibirnos en esta casa, yo diría ahora casa itinerante, que es Centroamérica Cuenta, que ya tiene muchas casas más, aparte de Centroamérica, por supuesto, ahora en el viejo continente, ¿no? En España. Y bueno, me da muchísimo gusto poder recibir aquí, saludar y darle la bienvenida a Irene Solá y a Carlos Fonseca, con quienes vamos a conversar hoy sobre, bueno, el título que lleva nuestra conversación es novela, paisaje y ficción, pero bueno, yo creo que hay muchísimos otros temas que unen a estos dos jóvenes, jovencísimos autores, cuyas escrituras, bueno, yo voy a tratar de conectar un poco, pero por supuesto la idea es que la conversación sea entre ambos, que es por supuesto lo que nuestro público va a querer escuchar más. Así que bienvenida, Irene, es un gran gusto recibirte Igualmente, hola, hola. y conocerte, porque bueno, yo he leído mucho los comentarios sobre tu novela y justo hoy una de librería que yo quiero mucho en Berlín, que es Bartleby, hacía un pequeño anuncio de tu novela Los diques, y dije, bueno, que en las redes sociales dije, qué coincidencia que hoy íbamos a conversar y que entonces la librería tenía ese pequeño anuncio. Un poco invitando a los y las lectoras a buscar esta novela y espero que podamos hablar de ella. Y bueno, Carlos, que es un gran gusto volver a verte y también encantada de que podamos hablar sobre Austral, que ya yo tengo pedida la novela y ya la voy a poder ir a recoger a
mi otra librería, que es la que está en San José, en la librería La Andante. Pero bueno, quisiera entonces empezar tal vez por preguntarles un poco, que hay, buscando información sobre sus trayectorias. Me llamó la atención que, bueno, por un lado Irene, como ya lo mencionó Claudia, no solo es narradora, es poeta, pero también es artista, artista plástica. Y en el caso de Carlos, Carlos es un narrador, ensayista también y académico. Entonces pensaba mucho en esos cruces interdisciplinarios que creo que están en ambas trayectorias y en ambas miradas. También pensando en lo que he leído de ambos, y me gustaría, Irene, tal vez que nos contaras o empezaras por contarnos un poco acerca de esas, ¿no? Esos cruces o bueno, cómo trabajas siendo tanto artista como narradora, porque tal vez hay más visualidad en tus textos o tal vez hay más oralidad, no lo sé, y tal vez para empezar por ahí, luego pasamos a escuchar a Carlos. Por supuesto. En primer lugar, dar las gracias a Centroamérica Cuenta por invitarme y a Alexandra y a Carlos para estar aquí conversando conmigo. Y respondiendo a tu pregunta, yo estudié Bellas Artes. Yo estudié Bellas Artes en Barcelona y para mí estudiar Bellas Artes, lo que a mí me pasó al estudiar Bellas Artes fue que un poco aprendí a desarrollar mis propios proyectos. Aprendí a perseguir, a trabajar, a entender, a ir hasta el final siguiendo mis ideas y desarrollando proyectos, investigando, aprendiendo cosas que nadie me había pedido que desarrollara o que aprendiera o que hiciera. Y en estos procesos de investigación cabe todo, para mí cabe pues todo lo que es la visualidad, pero todo lo que son las ideas, los aprendizajes, las investigaciones, y luego cabe también toda la parte de la creación, ya sea literaria o ya sea más artística. Y yo siempre digo que en realidad a mí no me preocupa mucho, no me importa mucho qué etiqueta me pongan, siempre y cuando me dejen hacer lo que a mí más me apetece hacer. Y así que un poco esta es mi manera de trabajar. Yo entiendo las novelas como proyectos artísticos, pero que toman la forma de una novela. Y para mí la novela es un formato muy elástico, es un formato en donde me caben muchos o todos mis intereses. Es un formato que me permite investigar, que me permite hacer preguntas, hacérmelas a mí, hacerlas a los demás, que me permite aprender mucho. Es un formato que para mí es absolutamente abierto. Yo cuando empiezo una novela no sé qué novela voy a escribir, no sé dónde me va a llevar, no sé cómo va a empezar ni cómo va a terminar. Yo empiezo preguntándome qué me interesa, qué quiero aprender, sobre qué ideas, pensamientos, sensaciones quiero estar reflexionando a lo largo de los próximos meses y por los próximos años. Y es a partir, ¿no?, de todo este proceso, de toda esta investigación, de todo este juego. Yo hablo mucho del juego, el juego entendido como algo muy muy serio, como algo muy profundo, pero a la vez algo que tiene que ver con la diversión y con el aprendizaje. Pues en todo este proceso voy entendiendo qué novela quiero escribir y cómo quiero escribirla, o qué proyecto quiero desarrollar y cómo quiero desarrollarlo. Gracias, Irene. Y voy a tomar algunas de las ideas porque creo que inmediatamente pensaba en la escritura de Carlos, ¿no? La idea de que me encantó esa imagen del género de la novela como una forma elástica, porque creo que muchas veces, por lo menos los que también trabajamos desde la crítica literaria, pensamos que no tienen, ¿verdad? Que hay algo como un poco más restrictivo de los géneros literarios y la verdad es que creo que la escritura literaria y los libros que ustedes han escrito y publicado hasta ahora nos muestran todo lo contrario. Y también lo del saber de la literatura, ¿verdad? Ese proceso de conocimiento que también podemos experimentar quienes leemos las novelas que ustedes escriben o los libros que ustedes escriben. Entonces, Carlos, no sé si esos dos
puntos te sirven como algunas coordenadas para conversar. No, me siento muy cercano a lo que decías, Irene, porque, por ejemplo, mencionaste dos cosas. En la novela cabe todo, y mencionaste el aspecto lúdico y de juego. Y trato yo de pensar de dónde me viene a mí esa idea también de que la novela cabe todo y que la novela es una forma elástica. Y pienso, por ejemplo, en mi encuentro con dos libros de Julio Cortázar que ya no se lee mucho, o siempre son considerados minoritarios dentro de su obra, pero que son de una belleza y de una elasticidad impresionante, que son Último Round y La Vuelta al Mundo en 80, La Vuelta al Día en 80 Mundos, que son libros que él basa, como libros objetos que él basa sobre los libros almanaque que él estaba acostumbrado a leer en Argentina. Entonces, literalmente son una especie como de collage entre imágenes, texto, y cabe literalmente todo. Cortázar pone poemas, Cortázar pone ensayos, Cortázar pone narrativas, Cortázar colabora con ciertos artistas. Y yo recuerdo haber encontrado esos libros cuando tenía como 16, 17 años y decir, wow, esto es lo que hay que hacer. Pero de la novela se va por ahí, se va por la muñeca rusa, se va por los libros almanaque. Y lo lindo ha sido que, aunque yo no vengo de las artes visuales, he encontrado en la obra de otras personas de nuestra generación ese tipo de proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, lo encontré cuando leí tu novela, que me encantó, y lo había encontrado ya antes en la obra de Alicia Koff, otra escritora catalana que admiro y me encanta muchísimo, cuando publicó Hermano de Hielo. Esa noción de tratar de buscar dentro del género de la novela una muñeca rusa que albergue todo. En tu caso, en el caso de Alicia, viene de las artes visuales, entonces tiene esa capacidad de ilustrar, de pintar, que es mucho más de lo que podría ser yo. Pero entonces yo pensé, ¿de dónde vengo yo, verdad? Vengo un poco de la academia, vengo del ensayo, y eso es un poco lo que he ido elaborando dentro de las novelas, pero poco a poco me he estado adentrando como un novato hacia el arte visual, pero como no lo puedo hacer yo, entonces necesito colaboradores. Entonces, en la última novela, en Austral, tengo un muy buen amigo chileno que se llama Ignacio Acosta, que me ayudó con las imágenes, hicimos como ciertos collages y todo. Y es lo lindo, esa elasticidad, pero también el aspecto colaborativo, en este caso, que abre un poco la novela a otros ámbitos. Y claro, y el Museo Animal también hay un interés por, ¿no?, por el arte, por la idea de la exhibición, por la idea del... ¿no? De la imagen, de la acumulación de imágenes, etc. O sea, que sí. Ya eran los primeros intentos de entrar. Es lindo ver que es como algo generacional que está ocurriendo en distintas obras. Sí, y veía también, Irene, un pequeño programa que creo que hiciste con el Instituto Cervantes en Budapest. Librera por un día, creo que se llama. ¿Sí? Y ahí uno de los libros que recomendabas era este libro, El Conjunto Vacío, de Verónica Gerber, que a mí me encanta también. Sí, y de hecho, cuando Carlos hablaba de Alicia Koff, que estudió Bellas Artes en la misma universidad donde estudié yo luego, me ha venido a la cabeza también Verónica y su libro Conjunto Vacío, que para mí es una absoluta maravilla. Y que yo nunca me canso de recomendar, porque de nuevo ella, creo que ella se considera o habla de ella misma como una artista que escribe, creo, pero hace locuras con el lenguaje y con las posibilidades del lenguaje y el pensamiento juntos, ¿no? Y las posibilidades de ciertas imágenes, de unos dibujitos muy sencillos que ella va construyendo y que tienen, o sea, le dan una profundidad y un juego al libro que es fabuloso, sí. Sí, ahí como va cambiando también, ¿no? Yo creo que nuestras percepciones o nuestras formas tan a veces muy normadas, ¿no? De recibir y tener un libro entre las manos y pensar, bueno, si es una novela tiene que tener tal y tal forma y consecuencia y temporalidad o incluso tiene que tener determinado tipo de narradores, ¿no? Y yo creo que en el caso de ustedes dos, de ambos, eso se cuestiona, ¿no? O se rompe o se desplaza un poco. Y en ese sentido me gustaría mucho, tal vez ya empezar, Irene, con Canto Yo y La Montaña Baila, que, bueno, este año
yo siempre estoy también viendo las traducciones al alemán, ¿no? Y este año fue traducida al alemán y tuvo también, yo creo, una recepción magnífica aquí, digo, en Alemania, en el sentido de abrir, ¿no? Un poco este espacio a diferentes voces y esta idea de que no hay necesariamente una sola voz y mucho menos humana, que es la que nos lleva por la narración. Y me gustaría un poco preguntarte, se dice, ¿no?, que es se ha escrito, ¿no?, que es una novela coral o que es un mosaico de voces, y eso yo pensaba mucho también en los escritos y las novelas de Carlos, pero me gustaría que nos contaras un poco, tal vez, ese detrás de, ¿verdad?, esa manufactura, ¿no?, cómo construir esa composición, tal vez, en el sentido musical. Sí, yo, una de las ideas que estaban en mi cabeza desde el principio era este, intentar escribir una novela que se centrara o se situara en un sitio concreto del mundo. Podía haber sido cualquier sitio, yo elegí el prepirineo catalán, pero lo que quería hacer era intentar acercarme a ese lugar, mirarme ese lugar, pasear por ese lugar, contar ese lugar desde tantas miradas, desde tantas voces, desde tantas perspectivas y maneras de entender el mundo y de vivir en el mundo y de contar el mundo como me fuera posible. Y usar esto para reflexionar sobre muchas cosas alrededor de la voz, alrededor de la perspectiva, alrededor del lenguaje y muchísimas más. Así que yo siempre digo que para mí empezar a escribir esta novela fue un proceso muy orgánico. Y como os contaba, yo no decidí cómo empezaría la novela o cómo terminaría la novela. Yo escribí un primer capítulo, que es el primer capítulo que aún hoy en día es el primer capítulo del libro. Luego no escribí nada más en orden, pero ese fue el primer capítulo que yo escribí. Es un capítulo que está escrito desde la perspectiva de un temporal, de un grupo de nubes que se acercan, que llegan y miran en picado este trozo de mundo, estas montañas. Y que un poco pues, empiezan la novela o empiezan la historia tirando un rayo a la cabeza de un hombre al que matan a la segunda página. Y me pasaron distintas cosas. Por un lado me pasó que me di cuenta de que podía hacerlo, de que funcionaba, de que podía pues, meterme allá arriba y contar un trozo de esta historia desde la perspectiva de unas nubes, que se entendía y que funcionaba. Y luego otra cosa que me pasó fue que me lo pasé muy bien escribiendo este capítulo. Estas nubes son como bastante irreverentes, un poco crueles, un poco como, bueno, sí, que matan a este señor y no pasa nada y ellas siguen con su camino. Y fue muy divertido escribir este capítulo, así que un poco lo que me pasó es que me decidí darme el permiso de pasármelo muy bien escribiendo este libro, de jugar mucho, de probar todas las ideas, de exprimir al máximo el lenguaje y lo que se puede hacer con lenguaje y con imaginación. Así que un poco lo que hice al seguir escribiendo el resto de capítulos, que los escribí bastante a la vez, los escribí de una manera muy orgánica, fue encontrar la manera de trenzarlos, la manera de coserlos los unos con los otros. Esta manera fue contando una historia concreta, que es la historia de una familia que vive en estas montañas y que sufre dos muertes violentas, dos accidentes aquí arriba. Uno de estos accidentes es este señor a quien le cae un rayo a la cabeza. Y un poco la intención, ¿no?, de este comienzo y de este libro y de este matar a este señor al empezar, al minuto uno, era también la de reflexionar alrededor de, ¿no?, de quién ha podido contar su historia y quién no ha podido contar su historia y qué historias hemos escuchado y qué historias no hemos escuchado y quiénes han protagonizado la gran mayoría de historias que nos han contado y quién han escrito, ¿no?, la gran mayoría de historias que nos han llegado. Y un poco este señor, que es un hombre atractivo, padre de familia, marido, poeta, que tiene todos los atributos para ser el héroe,
para ser el protagonista perfecto, que si nos descuidamos ya nos pensamos que la historia que vamos a leer es su historia, porque estamos tan acostumbrados a que sea su historia, la historia que en general escuchamos, que el gesto de matarlo solo de empezar, y de matarlo contando su muerte desde la perspectiva de una nube en vez de desde la suya, es un poco este gesto de decir, un momento, su historia ya la sabemos, ya nos la han contado muchísimas veces. Esta novela o esta historia que vamos a contar, lo que va a hacer es jugar a contar historias desde otros sitios, desde otras perspectivas, probar de imaginar, probar de escuchar otras voces. Carlos, pensaba en, gracias Irene, porque son muchas imágenes que me hacen también pensar mucho en, bueno, por ejemplo, en la portada que tiene Museo Animal, ¿verdad? Que también son todas esas diferentes partes, que es una portada que siempre me encantó muchísimo también, y creo que está muy, que es muy orgánica con Museo Animal, ¿verdad? Pero también pensaba mucho, Carlos, en ese otro lado, tal vez, de contar estas historias no contadas que te ha interesado mucho también, por ejemplo, una forma distinta de aprender, de, digamos, aprender el archivo, ¿verdad? O los posibles archivos o esas búsquedas, ¿verdad? Que van por los bordes, que van por otros lugares de donde normalmente estamos con los pies sobre la tierra, tal vez. Y no sé si Austral, ya que hablabas de esta cooperación con tu amigo artista, si ahí hay alguna continuidad o algo diferente, me gustaría que nos contaras un poco sobre esta parte. Claro, bueno, retomo, de hecho, lo que mencionaba Irene, ese primer capítulo, recuerdo haberlo leído y decir, de tu novela, Irene, y haber pensado, bueno, le cae el rayo a este hombre y le cae el rayo a la novela clásica, ¿verdad? Porque de alguna manera la novela clásica es la novela de la psicología humana, ¿verdad? Tenemos un protagonista que va a ser cierto tipo de protagonista de por sí y lo seguimos dentro de su conciencia, pero acá tenemos unas nubes que le cae un rayo a un hombre, ¿verdad? Y abre una posibilidad. Y ese tipo de proyecto que tiene que ver con qué le pasa al género de la novela, tan pronto nos alejamos un poco de esas estructuras psicológicas, siempre ha sido lo que me ha interesado. Tardé un poquito en darme cuenta de que eso es lo que me interesaba. Por ejemplo, con Coronel no tenía idea, creía que lo que me interesaba era más la enciclopedia borgiana. Pero cuando llego a Museo Animal, en algún momento hay una escena donde pongo un borrachito, Julio Denis, a decir, yo quiero escribir una novela ecológica, una novela en donde el protagonista sea el fuego, ¿verdad? Que obviamente es muy cercano a lo que Irene ha hecho. Y en ese momento, obviamente, uno sigue la escena y lo que le interesa al escritor bohemio es la posibilidad de construir una nueva relación entre la naturaleza y la historia, pero una relación entre naturaleza y cultura. Pero también le interesa muchísimo esta idea de que las historias naturales tienen cierto tipo de duración mucho más larga que las historias personales, ¿verdad? Humanas. Entonces, en Austral me interesaba de alguna manera retomar una historia natural, pero también que fuera una historia personal y tratar de alguna manera de mediar las dos historias. Y nuevamente creo que somos muchos los que andamos en ese camino. El otro día andaba, de hecho, Casamérica, Cataluña, y escuchaba a Cristina Rivera Garza, a quien adoro, hablar de lo que ella llama las novelas ecológicas. Y era una belleza, porque ella decía, bueno, las novelas ecológicas logran trazar, en su caso, ella hablaba de su novela La autobiografía del algodón, pero ella dice, ella toma como protagonista el algodón, pero la historia del algodón dispara para todas partes, incluye lo humano, pero incluye lo natural, incluye la política, incluye muchísimas cosas del clima. Y bueno, yo creo que poco a poco mi investigación sobre archivos ha sido también mi manera de adentrarme en ese tipo de novelas no psicológicas que trazan trayectorias distintas a la de la novela clásica, ¿verdad? Y bueno, y también la noción, sigo hablando de historias, ¿verdad? Entonces hay algo, un poquito de historiador en mí que me lleva a ese tipo de indagaciones y bueno, uno hace lo que usualmente le sale. A mí me conecta, pero esta idea de las historias y del, ¿no? Y del investigador de historias, porque para mí
¿no? Como os comentaba, escribir tiene mucho que ver con investigar y tiene mucho que ver con aprender. Así que en el proceso de creación de mis novelas yo estoy todo el rato metiéndome también en archivos, metiéndome ¿no? y investigando sobre, no sé, procesos judiciales por brujería en Cataluña o sobre la guerra civil, etc. O sea que veo aquí también fuertes conexiones. Claro, es un poco como si vamos a cuestionar la historia con mayúsculas, hay que volver al archivo, ¿verdad? Claro, es, claro, exacto. Las historias se están jugando. Sí, sí, sí. Y cuando empiezas a eso, a preguntarte sobre voces, sobre perspectivas, la historia y quién ha contado la historia y quién ha dejado la historia por escrito, que siempre son los que tienen el poder, los que ganan, aquí hay un, ¿no? Hay mucho que repensar, mucho que investigar, mucho que... Sí, que toca. Pensaba, ahora escuchándolo sobre estos procesos de investigación y, bueno, cómo eso también es, por supuesto, parte de todo proceso creativo, pero cuando yo estaba preparando algunas ideas para la conversación de hoy, pensaba mucho en una cita que tiene Walter Benjamin en uno de sus, creo que es en el libro de la infancia hacia 1900, creo, no recuerdo ahora el título exacto, pero él habla acerca de la tarea, él lo llama historiador, ¿verdad? Pero en realidad es un recolector de historias y él dice que lo que hay que hacer es cavar y cavar y cavar y cavar. Por ejemplo, se imagina siempre, ¿no?, alguna calle muy urbana, ¿verdad?, en el Berlín que él vivió, pero él dice, ¿no?, entre más cavamos y más capas vamos desenterrando, ese proceso, ¿verdad?, es el que hace que también puedan surgir las historias. Y él un poco trabajaba también, ¿no?, la idea de los pasajes, ¿verdad?, y estos libros que nunca fueron libros en el sentido más estricto. Entonces pensaba mucho en ustedes, pero también tal vez trasladado a los espacios no necesariamente urbanos, ¿verdad?, sino a esos espacios rurales, que ahora también hay escritura que está volviendo a esto, ¿no? Y también dejando atrás, por supuesto, las dicotomías entre civilización y barbarie, ¿no?, que marcaron tanto a la literatura, por lo menos la latinoamericana. Y me gustaría que nos hablaran un poco, tal vez empezamos con Carlos, ¿no?, estas exploraciones de estos otros espacios, ¿no? También en estos tiempos tan ¿no?, con una globalización que está siempre como imponiéndonos también ciertas imágenes, ¿no?, y la idea de ciertos espacios como los espacios idílicos o ideales, y qué hace, como, ¿qué haces vos con eso en tu escritura, verdad? ¿Cómo lo estás trayendo también a estas novelas? No, te agradezco la mención a Walter Benjamin, Alexandra, porque es alguien que siempre tengo muy cercano. Y de hecho, creo que cuando estaba, tal vez miento, ¿no?, pero creo recordar que cuando estaba escribiendo Museo Animal, tenía muy en mente un fragmentito de ese libro de Walter Benjamin, de infancia berlinesa, el año 1900, en donde básicamente en 500 palabras habla de que tiene un sueño en donde está en el mercado de Weimar, en el centro del pueblo, y hay unas excavaciones arqueológicas ocurriendo. Entonces se mete a ver y de repente se da cuenta que hay ruinas mesoamericanas saliendo, ¿verdad?, del año 1500 o algo así, en medio de este mercado como muy, muy moderno. Y tenía presente ese pequeño fragmento porque yo creo que de alguna manera estamos en ese momento en donde dentro de ese proceso modernizador europeo que veía siempre a ciertos lugares como los lugares fuera del proceso modernizador que tenían que ser modernizados o civilizados, ese proyecto empieza a entrar en crisis, ¿verdad? Y surge como regresa un pasado que tenemos que revisitar, tal y como dentro del proceso modernizador surge o resurge, por ejemplo, ahora la naturaleza, ¿verdad? Entonces, en Museo Animal me interesaba pensar ese regreso de la naturaleza, pero como bien decías, no nada más pensado ya como,
como siempre fue pensado como un espacio utópico, idílico, sino como un espacio que tiene historia, que no es nada más un jardín sin voz, sino que es un espacio que realmente tiene demandas y que las expresa, ¿verdad? Entonces, eso creo que es lo que empiezo a pensar en ya Emoción y Mal y de alguna manera retomo en Austral, ¿verdad? En tratar de no pensar la cultura y la naturaleza como dos espacios separados, sino dentro uno del otro, ¿verdad? Y pensar cómo, en el caso centroamericano, donde claramente lo natural juega un rol fundamental. Basta ver, por ejemplo, en Inglaterra, yo veo los billboards sobre Costa Rica como un paraíso turístico, ¿verdad? Que siempre pasa por la ranita y siempre pasa por las playas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se encuentra detrás de esa fantasía, ¿verdad? Entrar por ahí y jugar un poco desde ahí. Irene, y en tu caso, ¿no? los Pirineos, ¿no? Y esa es la omnipresencia de la montaña y de estos espacios. En algunas críticas hablan de comarca, de pueblo, ¿no? Me encantó que hay también muchas formas distintas de describir ese lugar en el mundo, como decías, desde el cual se están contando historias. A mí me ha gustado mucho la cita con la que has empezado esta pregunta y me ha gustado mucho cuando hablabas de cavar y hablabas de capas, porque yo me imaginé todo el tiempo mientras escribía Canto yo y la montaña baila el territorio que yo elegí como si estuviera cubierto de capas casi geológicas, pero de capas de los rastros, de las marcas que todo lo que hubiera podido pasar allí encima hubiera podido dejar encima del paisaje. Eventos individuales, pero también colectivos, humanos y también no humanos. Y yo un poco lo que hacía cuando escribía la novela de intentar imaginar todos esos hechos a la vez e intentar cavar, ¿no? Y arrancar todas esas capas a la vez. Y luego, respondiendo un poco a lo que nos preguntabas, a mí una cosa que a mí me pasó es que yo me crié en un contexto no urbano, en un contexto rural, en un pueblo en donde la mayoría de gente se dedica al campo. Es un pueblo a una hora de Barcelona y al lado de una ciudad muy grande. O sea, aquí es una ruralidad bastante industrializada. No os imaginéis una cosa así como muy alejada del mundo, para nada. Pero yo me crié en este contexto y yo tenía la sensación mientras crecía que yo ya sabía que a mí me interesaba el arte, que me interesaba escribir, y tenía un poco la sensación que para poder escribir los libros que yo quería escribir, tenía que marcharme de ese contexto, tenía que irme a ciudades muy grandes para poder escribir sobre cosas universales, para poder escribir sobre cosas que todo el mundo pudiera entender, escribir sobre cosas que fueran contemporáneas, digamos. Y yo me marché de este lugar y viví mucho tiempo en Barcelona y luego viví en Reykjavik y luego viví mucho tiempo en Inglaterra y en Londres, y me encantaron esos lugares, y a mí me encantan las ciudades muy grandes o grandes. Pero un poco lo que me pasó desde esos sitios es que fui girando la cabeza, fui mirando el lugar de donde yo venía y fui dándome cuenta que si bien se podían escribir historias muy interesantes sobre esos contextos urbanos, por el momento a mí tal vez me interesaba escribir sobre otros contextos, o tal vez había posibilidades, había choques, había historias, había violencias en un contexto no urbano que eran las que yo quería abordar y era sobre las que yo quería reflexionar. Así que yo escribí Canto yo y la montaña baila, que es una novela que yo escribí en catalán desde Londres, Inglaterra, y la situé en el Prepirineo catalán. O sea, que imaginaros la, ¿no? Como, ¿de dónde salió esa novela? Y en realidad yo siempre digo que Londres a mí me alimentó tantísimo. Yo trabajaba en un centro de arte contemporáneo que se llama Whitechapel Gallery en ese momento y estaba alimentándome de tantísima cultura y arte contemporáneo que precisamente por eso pude hacer Canto yo y la novela baila, que reflexiona
sobre todas estas cosas, pero con total libertad, ¿no? Situándose donde la novela considera que se tiene que situar. Y reflexionando también un poco, como comentaba Carlos, alrededor de esta idea de naturaleza, a mí reflexionar o hasta sacudir el concepto de naturaleza me interesaba, porque me parece un concepto muy complicado, un concepto cargado. ¿Dónde está la línea que separa lo que es naturaleza de lo que no es naturaleza? ¿Y dónde nos situamos nosotros como grupo, ¿no? Como seres humanos, en relación con esa línea? ¿Y cómo cargamos y atribuimos pues ciertas ideas a ciertos sitios que a veces tienen muy poco sentido? Carlos, pensaba en bueno, tu tesis doctoral, ¿no? Que también se publicó como libro y en donde también hay, creo yo, ¿no? Toda esta reflexión muy en la línea de lo que decía Irene, ¿no? Acerca de la naturaleza y de cómo, no sé, cómo verla desde otro lugar, ¿verdad? O cómo ha sido vista, pero también cómo puede ser vista desde otros puntos de vista. Y no sé si quisiera referirte un poco a eso, ¿no? Porque tiene que ver también con todo un proceso muy distinto de tal vez, no sé, de conocimiento, pero por supuesto pienso que tú, viviendo en Londres, tu vida, digamos, entre diferentes lugares, también alimenta mucho todo este paisaje o estos diferentes paisajes que vemos en tu escritura. Claro, sí, bueno, es un trabajo sobre catástrofes naturales, ¿verdad? Entonces, y es interesante porque estaba pensando cuál fue el génesis de ese trabajo, y yo creo, si me pongo a ser honesto, que el origen fue leyendo a Faulkner. Me gustaba que en las novelas de Faulkner la naturaleza nunca es pasiva, sino la naturaleza es catastrófica, ¿verdad? La naturaleza de alguna manera tiene una agencia que va mucho más allá de la forma clásica bajo la cual pensamos la naturaleza como paisajes estáticos. Ahora, escuchando a Irene, pensaba al principio, Irene, mencionabas cómo en tu caso cómo pensabas la naturaleza como algo estratificado, como algo con algún tipo de death, ¿verdad? De profundidad, claro. Que va muy en contra de esa idea que tenemos a veces de naturaleza. Por ejemplo, el billboard. El billboard es una superficie, es una imagen, es una postal, pero también empezamos a ver la profundidad de la naturaleza, la estrata casi geológica, la historia de la naturaleza, empezamos a darle voz y de alguna manera creo que escribí esa tesis doctoral para rendir cuenta de casi como homenaje secreto a esa naturaleza clamorosa, violenta, pero también redentiva que existe en la obra de William Faulkner, ¿verdad? No hay que olvidar que en el caso latinoamericano tenemos la más grande novela de los, tal vez de los últimos 100 años, que es Cien Años de Soledad, termina muy fortunadamente con una naturaleza ciclónica que devasta Macondo. Yo creo que andamos viviendo un poco en las ruinas de Macondo, en donde esa naturaleza ha retomado todo en Macondo, y los últimos de los buen días estamos ahí un poco tratando de sobrevivir, tal y como en Absalom Absalom de William Faulkner, también es la plantación que de alguna manera y el fuego que empieza a retomar. Y creo que como seres humanos estamos repensando un poco nuestra posición frente a ese paisaje un poco ruinoso que bueno, que ahora nos lleva a 40 grados en Londres a mitad del verano, que nunca hubiese ocurrido en otro momento. Sí, sí, total. Y conectando esto que estás diciendo con lo que comentábamos antes de la visualidad y del arte, decirte solamente que, por ejemplo, para mí las portadas de las novelas son muy importantes, forman parte del conjunto de la obra, son la cara del libro, pero además son otra capa, hablando de capas, de significado. Y, por ejemplo, en el caso del Canto Yo, yo propuse una idea muy concreta, anagrama, que era la de que en la portada del libro hubiera una imagen de animales prehistóricos que ya estén extinguidos. Y para mí eso es otra capa de significado de la novela, porque aunque en el texto no entro específica y directamente con esa capa de historia del territorio, es otra capa de historia del territorio y es otros que estuvieron allí, otros que o allí o aquí, ¿no? Y aquí en todas partes, aquí en Barcelona y en Londres, estos seres vivieron
Y se pensaron que el mundo era así, como ellos lo veían, y que seguramente que estarían allí para siempre, ¿no? Y esta otra capa de historia, ¿no? Del territorio, pues para mí era importante que también estuviera y bueno, que formara parte de todo. Claro, pero las portadas son tan importantes, y uno al principio, tú obviamente, Irene, como artista visual, ya desde el principio te das cuenta, pero yo viniendo desde afuera me tomó un tiempito darme cuenta de que era tan, tan importante. Y después es interesante, en tu caso no sé cómo ha sido, pero con las traducciones, ¿mantienen la misma portada o cada editorial ha decidido por una portada distinta? Cuando yo investigo, en todo mi proceso de investigación, hay mucha investigación que significa pues, leer todo lo que necesito y puedo, ir a conocer a personas que son expertas en temas que a mí me están interesando, pero también hay toda una investigación visual. Y mientras yo voy trabajando con toda esta visualidad, yo la voy conservando. Así que cuando termino la novela, construyo, porque tengo como todo un archivo, tú que te interesan los archivos, pues tengo todo un archivo visual que tiene que ver con la investigación y un poco con la visualidad del proyecto. Así que lo que yo hago cuando termino la novela es armar este atlas de imágenes y cada vez que una editorial se interesa por el libro y compra los derechos, mandarles toda esta, para que ellos también de alguna manera les sea fácil entender el mundo visual de la novela y así acaba siendo fácil y fluido encontrar portadas, porque como te digo, para mí son muy importantes. Claro. Y muchas o algunas editoriales han elegido la misma portada que la edición en catalán y en castellano, y otras han investigado por su cuenta y han hecho propuestas nuevas que son fantásticas. Por ejemplo, la americana y la inglesa han jugado con la misma idea, pero en vez de con animales prehistóricos, con plantas prehistóricas. Así que es una portada mucho más vegetal, pero juega con esta misma idea, todo un mundo vegetal que ya no es el que vemos nosotros. Carlos, ¿y la portada de Austral? Que me parece preciosísima. Sí, es también, muy bonita. Contanos sobre esa portada. Sí, bueno, en este caso, yo tenía claro, yo había visto que en las últimas portadas de Anagrama, de hecho también en los libros Anagrama, empezaban a salirse del marco, de alguna manera. Viste que Anagrama siempre había tenido eso de que eran muy de marco. A mí me habían encantado ciertas portadas que había visto donde se salían y en donde de alguna manera empezaba como a desbordarse. La naturaleza en este caso empezaba a desbordarse. Entonces, realmente lo que les comenté a la gente que hace el diseño en Anagrama fue, vamos a tratar de ver si nos desbordamos, porque creo que es una novela un poco como me gusta escribir a mí, que se desborda. Entonces, nada, ellos realmente fueron los que imaginaron eso, a partir también un poco de las imágenes que están dentro del libro, que son esas imágenes collage que construí junto a Ignacio Acosta, y la verdad es que no me quejo, ha salido súper, súper bonito. Y es, de hecho, una imagen bastante interesante, porque al principio yo la miraba, yo decía, bueno, pero es que no entiendo. Y me di cuenta, obviamente es un juego de inversiones, en donde es una playa, es el contorno de una playa, que la imagen ha sido invertida para acá, invertida para allá, hasta que toma realmente la silueta un poco de una especie como de América del Sur invertida, que obviamente retoma esa idea de aquel artista conceptual famoso que retoma qué pasa si el norte y el sur, ¿verdad? A través de mapas. Y eso pega muy bien con lo que la novela de alguna manera está proponiendo en términos de relaciones de naturaleza, en términos norte y sur. Entonces, sí, yo creo que las portadas son nueva belleza. Y regresando un poco a lo que decía al principio con los libros de Cortázar, creo que hemos retomado recientemente esa idea de que el libro es un objeto, una materialidad, y que como materialidad requiere cierto respeto y cierto como arte. Sí, muy de acuerdo. Ya estamos llegando al final y me parece que estábamos apenas empezando, pero tenía también una pregunta, y bueno, en lo que nos contaban antes, los dos se refirieron directa o indirectamente a eso, y es, Irene, que escribís en catalán, ¿no?
En el caso de Carlos, pues yo pienso que es inevitable pensar en el inglés y en el español, ¿no? Como una convivencia absoluta y constante, y no sé si en tu caso, Irene, también es así el catalán y el español, o tal vez con el inglés, ya que viviste tanto tiempo fuera, y me gustaría como tal vez que pudieran contarnos un poco acerca de, primero tal vez, esa convivencia, pero también los procesos de traducción que imagino, ¿no? Que en mi caso yo también, bueno, yo soy bilingüe, entonces también hay a veces momentos donde hay más traducción que en otros, pero en el caso de ustedes como artistas, ¿no? De artistas de la palabra, me encantaría que se refirieran un poco a eso también. Total. Empiezo yo, si queréis. Pues en mi caso, yo escribo en catalán y mis textos, mis novelas, sí, parten de esa lengua y salen absolutamente de allí. Pero también te diré que claro, yo escribí esta novela desde Inglaterra. Por lo tanto, mi contexto, todo el mundo a mi alrededor era un contexto absolutamente en inglés. Y creo que de alguna manera, y luego evidentemente también hay a mi alrededor pues, mucha cultura, mucha literatura y muchos amigos, ¿no? que hablan en castellano y con los que me relaciono en castellano. Y para mí la relación con estas otras dos lenguas, sobre todo lo que hace es abrir campo por correr, o sea, permitir juego, permitir posibilidades, ¿no? Hacerte dar cuenta de que en realidad cada lengua es una manera distinta de intentar juntar sonidos y conceptos y luego palabras para intentar explicar las mismas cosas o para intentar decir el mundo. Así que en el caso del canto yo, por ejemplo, hay mucho juego con el lenguaje, mucho juego con eso. Llega hasta el punto que hay un capítulo entero escrito en castellano, porque es, la novela lo necesitaba y porque no tiene sentido en medio de las reflexiones que la novela está construyendo y está haciendo. O sea que un poco para mí esta es mi relación con estas lenguas. Y respondiendo luego a lo que preguntaba sobre la traducción, en mi caso yo solo puedo leer, yo puedo leer en castellano y en inglés, así que en estas dos traducciones yo he intentado ser muy presente, he leído las traducciones y he podido hablar con Mara Litham y con Chacardeñoso, pues al detalle, ¿no? Sobre la sonoridad de las palabras, sobre pequeñitas cosas, y hemos podido mantener conversaciones muy bonitas y que además a ti como persona que ha escrito el libro te hacen dar cuenta de cosas, y eso ha sido un proceso que a mí me ha gustado mucho. Y luego con el resto de traducciones, como tristemente pues no hablo esas otras lenguas, lo que he hecho es intentar ser presente en la medida que he podido, que es respondiendo a preguntas, a los traductores que tenían preguntas. También es algo curioso porque hay traductores que tienen cientos de preguntas y otros traductores que casi no tienen ninguna pregunta. O sea, que he sido muy respetuosa con la manera de trabajar y de meterse en el texto de cada uno. Carlos, sí. En mi caso, sí, yo todas las novelas las he escrito en castellano y todas han sido escritas en contextos anglófonos, ¿verdad? Coronel Lágrimas la escribí en Nueva York cuando estaba haciendo el doctorado allá. Y tanto Museo Animal como Austral fueron escritas en Londres, que ahora me doy cuenta, seguro Irene, estuvimos medio vecinos, ahora nos dimos cuenta. Pero en mi caso, por ejemplo, yo siempre he tenido eso, que el trabajo académico lo hago en inglés, mayoritariamente, y la escritura literaria, no sé por qué me siento afín en español, ¿verdad? La textura, la lírica, no la siento, no tengo el mismo oído para el inglés. Y también ocurre algo un poco extraño, que en mi caso a veces, aunque sí tengo muchos amigos latinoamericanos en Londres y antes lo tenía en Nueva York, como mi pareja, Atalia, es israelita, entonces hablamos la mayor parte del tiempo en inglés, algunas palabras en español, algunas en hebreo, pero muy poco.
Entonces, a veces puede pasarme que me paso una semana o dos semanas sin hablar español. Entonces, es raro, es como el español se convierte en una lengua que pasa por lo silencioso, por la lectura, por la escritura, y de alguna manera ese es mi espacio en donde, mantengo el español, casi como si fuera, hablando del aspecto judío, como si fuera esos judíos del siglo XVI que todavía mantenían vivo el hebreo, que ya no se hablaba, pero a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, algo de eso existe y esa es mi relación con el castellano, que obviamente influye de alguna manera el tipo de novelas que escribo, pero por ejemplo ahora ando escribiendo una novela que quiero que sea más oral, porque son una especie como de monólogos y demás, y estoy batallando un poco por retomar esa cuestión de oralidad que obviamente no tengo tan presente. Pero bueno, escuchando muchos videos de YouTube y hablando con muchos amigos que no he hablado hace muchísimo tiempo, que me dicen, hey, Carlos, ¿por qué me estás llamando? No saben. Yo creo que vas a tener que volver a tu infancia puertorriqueña para... Exacto. Sí. Para tener ahí como esa otra musicalidad. Y Carlos, ¿y las traducciones? Son traducciones al inglés, ¿verdad? Sí, un poco lo mismo que mencionaba Irene. De todas las traducciones, las únicas que realmente manejo en el idioma es básicamente el inglés. El francés muy poquito, pero realmente no suficiente como para meterme ahí. Pero con Megan McDowell, mi traductora al inglés, me llevo súper bien. Nos conocemos desde el 2013. Entonces, una de las cosas que ocurrió, sobre todo con Museo, fue que cuando contrataron Museo, yo dije, Megan, este es el momento perfecto para retomar la escritura a través de la traducción, porque había ciertas cosas que yo quería editar de Museo. Entonces Megan, que es re buena onda, me dijo, hombre, claro, vamos acá y yo te ayudo a corregir. Entonces nos metimos ahí en un proceso que obviamente tardó meses y meses y fue muchísimo trabajo y que no pudiese haber hecho con todas las otras traducciones. Si lo hubiese hecho ya no sería escritor, es decir, no tendría ni trabajo porque es mucho trabajo, pero fue realmente muy bonito tener ese evento, esa especie como de colaboración de edición que también pasó por la editora norteamericana, que también se involucró muchísimo. En el resto de las traducciones, un poco como mencionaba Irene, soy respetuoso, estoy presente, pero claro, no tengo palabra, más allá de los títulos, que también es lindo eso de a veces pensar de que la novela sale con muchísimos títulos. Sí. Yo siempre era un poco celoso de los cuentistas, porque los cuentistas tienen la posibilidad a veces de republicar ciertos cuentos en distintos contextos, añadir ciertos cuentos y ponerle otro título. Pero en el caso de la novela ha sido que con las traducciones ha sido la posibilidad a veces de ponerle distintos títulos. Entonces, por ejemplo, Museo Animal, que en inglés hubiese sido Animal History, creo que se llama Natural History, uh-huh. Y en croata creo que es Museo de los Insomnes, o sea que hay como muchísimas novelas que circulan por ahí con distintas como identidades un poco. Bueno, y tal vez ya para terminar, que creo que siempre quienes nos escuchan y quienes están presentes en los programas de Centroamérica Cuenta y con ustedes tan escritores tan fascinantes, ya Carlos adelantó un poquito que estás escribiendo ahora una novela, no sé si quieres decirnos un poquito más. Me metí en problemas. También puede quedarse así, ¿no? No sé. No, sin contar muchísimo, porque soy un poco supersticioso, pero sí, tiene que ver una novela sobre... Vamos, ¿qué cuento? Ay, ya te voy a contar algo. O sea que en 1924, Mohamed Ali pelea contra George Foreman en Zaire, en África, y hacen antes un festival de 3 días con muchísimos de los grandes exponentes y performers de la música afro-norteamericana, y va invitada una orquesta de salsa que todos latinoamericanos conocemos mucho, que se llama la Funny All Stars, y con un elenco muy puertorriqueño, y es una
pelea muy importante, es un evento político muy importante y musicalmente es realmente una gran fiesta. Entonces, no voy a decir exactamente cómo pretendo hacerlo, pero de alguna manera retomo retrospectivamente ese evento. Ya la queremos leer también. Buena pinta, sí. Y en tu caso, ¿estás escribiendo algo ahora o trabajando más bien en tus obras más artísticas? O... Estoy escribiendo. Yo soy un poco mamá osa con los proyectos que están aún, que no tienen cuatro patas y no pueden andar solos, así que normalmente no cuento mucho, pero sí que puedo decir que ya allí estoy trabajando y trabajando mucho y pasándomelo muy bien, así que ya pronto... Noticias. Fantástico. Bueno, querida Irene, querido Carlos, muchísimas gracias por esta agradable conversación, por ser el gran cierre del programa, ¿no? De Centroamérica Cuenta 10 de 30, que estuvo, como decía Claudia al principio, 2 años en este formato. Ahora se cierra y yo creo que es la mejor manera de poderlo haber cerrado con ustedes dos. Muchas gracias por aceptar la invitación y hasta la próxima entonces. Muchísimas gracias, Alexandra, y un placer absoluto, Carlos, y la conversación ha sido fabulosa. Gracias. Eso mismo digo. Gracias, Alexandra, gracias, Irene, Centroamérica Cuenta, y bueno, a todos los que nos escuchan, un gran abrazo.